a través de las cámaras y micrófonos de los medios, hizo un llamado a todos los docentes de la entidad para mantener la comunicación y, sobre todo, que no lastimen las libertades de las personas. Juntos mantenemos la postura de apertura al diálogo, de no prestarnos a chantajes, sino a la apertura al diálogo para que quienes salgan ganando sean los alumnos de Quintana Roo, desde luego la sociedad establecida en el Estado. Yo tengo representantes que mantienen el diálogo permanente con ellos y por eso se decretó la Comisión Interventora, que es la que está trabajando permanentemente con ellos. En más información del tema magisterial en torno a que maestros tienen tomada la carretera federal en Felipe Carrillo Puerto y donde hay listos ya para desalojar los más de 1.500 policías, esto respondió. Bueno, como ustedes saben, eso es un tema federal, la carretera es federal, nosotros estamos salvaguardando la integridad de las personas, manteniendo vigilancia y bueno, ese será un tema que tendrá que vigilar y que tendrá que determinar al tratarse de una vía federal. Precisamente tanto la Policía Federal Preventiva, en este caso las Fuerzas Federales de Apoyo, y desde luego si hubiera algún intento de desalojo tendría que ser coordinado por esta instancia. En otro orden de ideas, se le cuestionó sobre las afectaciones que se vislumbran en la entidad con la aprobación de la homologación del IVA. Yo creo que hay que buscar una compensación para el Estado, y es lo que yo he manejado en los últimos días. Ayer en la noche tuve una reunión con el coordinador de los diputados de mi partido, con el diputado Mario Fabio Beltrones, precisamente buscando eso. Quiero decirles que el secretario de Hacienda está participando ahorita en las reuniones de Fidesur, representándome, precisamente porque su servidor tenía estos eventos el día de hoy, la presencia del Procurador General de la República, del Director General de Fonatur, y buscando precisamente eso, que el Estado de Quintana Roo obtenga beneficios de inversión y que eso nos permita seguir creciendo.